la más escuchada de Colombia. ¡Se metió! Ricardo, tenemos mucho tiempo juntos. Deberíamos madurar la relación. Yo no puedo venirme a vivir contigo sin habernos casado. Mi religión me lo prohíbe. ¿Te quieres casar conmigo? Ella quería subir al altar. Es a tiempo arrepentirse. Si usted se casa, le va a tocar lavar, planchar, cocinar. ¿Quién le va a hacer sus empanaditas? Pero él aún no estaba preparado. Me parece que nos estamos apresurando. Tú y yo mínimo necesitamos terapia de pareja, ¿sabes? ¿Eso es terapia de swingers? ¿Cuándo es la boda? Todavía no sabemos, estamos cuadrando detalles. Es que no tenemos mucha plata. No tenemos plata, no tienes nada. Olímpica paga por mí, las culeras las paga a mí. ¿Se considera usted uno de los mejores cuentachistes del país? Olímpica Estéreo le paga sus culebras. ¡Olímpica! ¿Qué hubo, Ricardo? Les tengo buenas noticias. Mañana Olímpica le va a pagar las culebras al mejor cuentachistes. Vamos a ganarnos esa platica. Ayer fue que dimos el ganador del concurso a mejor cuentachistes. Hoy tenemos otro concurso. Es de baile de danza contemporánea. Contemporánea. Uy, nos vamos de una vez, Ricardo. Uy, no, Ricardo, qué boleta danza contemporánea. Usted con esa barriga, los cachetes. Ay, qué pena con el palillo. Los voy a ayudar. Pero hay un problemito. ¿Cuál? Que no es de bailarín, sino de grupo de danza contemporánea. No, baila pero por grupos. ¿No? ¡En grupo! ¡Chris, como una boy band! ¿Qué les pasa? ¡Estén quietos! No, Ricardo, yo no pienso bailar danza contemporánea ni sintemporánea, ni por el berraco, yo. Usted no sabe quién soy yo. Parte 2. Mi novia, por ejemplo, es muy exagerada y yo le dije, mira, el problema de esta relación es que tú todo lo exageras, eres muy exagerada. Ella me dijo, sí. Entonces yo soy la más exagerada. No existe en el mundo una mujer más exagerada que yo. Me gané el Guinness en exageración. ¿Dónde arreglamos mi premio? ¿Dónde estará mi premio? Yo me llamo Margarita Exagerada Mijares. Nadie me conoce por el nombre. Todo el mundo dice, hola, ¿qué será la vida de la exagerada? No, pues exagerando, porque ¿qué más? Están locas. Estreno 5 de enero, solo en cines.